devorarte los sesos. Pues en estos días también hemos podido saludar por Málaga a Rafa Tal, director de cine, guionista, fotógrafo, columnista de prensa, profesor y ahora también DJ. Cualquier actividad que sirva para narrar es válida para nuestro protagonista. Y parece que no se le da nada mal. A lo largo de su trayectoria ha acumulado más de 30 galardones y sus trabajos han dado la vuelta al mundo. Cine and Cine ha podido comprobar cómo cineasta y persona son una misma cosa en la figura de este malagueño con una falta total de prejuicios. Soy Rafa Tal, guionista, productor y realizador, en definitiva, cineasta. Yo tengo un sentido estético muy claro, una intención estética muy clara, que lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Desde el vestir, el peinarte o hasta las cosas que te rodean, ¿no? Pero sí, desde luego, para mí, crear historias es una parte más de la vida. Yo llevo al cine como una evolución un poco de una necesidad de contar cosas, ¿no? Empiezo pintando de pequeño, me gustaba mucho la pintura, luego pasé a la fotografía, me parecía que me daba mucho más lo que yo buscaba, ¿no? Mi fotografía, de luego, no eran ni bodegones ni nada de eso, siempre había personajes, siempre había historias contadas ahí como estáticas, ¿no? Eran como viñetas. De la foto pasé al vídeo, las posibilidades que me daba el vídeo también fantásticas, ¿no? Y una necesidad también de probar lo que era el celuloide y pasar del vídeo al cine. Punto de partida lo pongo en 1997 con Larga espera, cita corta. Es una pieza muy cortita, de hecho para la facultad tenía que durar un minuto y medio, pero nosotros hicimos nuestra versión de 4 y medio. Esto es una pieza, la más experimental yo creo que hemos hecho hasta ahora, blanco y negro, muda y demás, que está tan de moda el blanco y negro y el mudo. Pero nosotros hicimos aquello en aquel momento y nos gustó muchísimo, sobre todo el resultado, porque lo que nos provocó fue acudir a certámenes, festivales y empezar a hacer una especie como de circuito de movimiento. Y eso nos animó muchísimo. Atrás dejo mi familia, mis amigas y un futuro prometedor como secretaria en la Casa de Moneda y Timbre. La bisagra viene en el 2001 con Manuel Alcinto, el primer corto que hacíamos en 35 en cine, por esa necesidad de probar muchos elementos plásticos, ¿no? Ver la textura, ver cómo se hacía eso de cortar la película, mandar al laboratorio, negativo, cortar. Un personaje que llega de la capital a un pueblo andaluz, casándose por poderes con una persona que no conocía de nada y se encuentra una absoluta barbaridad, no, nada de lo que esperaba, ¿no? Manuela, ha llegado don Eulalio. Tuve la suerte de contar con Alaska, que yo siempre la he adorado, ha sido mi fascinación desde pequeño en la música. Y bueno, contar con su participación estelar fue fantástico, fue un apoyo increíble y bueno, también anímicamente maravilloso. Protagonista absoluta, La Prohibida, que es una drag maravillosa también. Y bueno, fue una experiencia divertidísima. I don't know who you think you are, but before the night is through. El siguiente paso era igual, nos habíamos atrevido a hacer celuloide y con ambientación histórica dijimos, necesitamos hacer una cosa como muy actual, muy de la época en la que vivimos, pero para seguir probando el celuloide, el cine, ¿no? Y hicimos El día de mi boda, que era una comedia coral, un homenaje totalmente berlanguiano, en el que teníamos un casting amplísimo de 20 y tantos personajes en 15 minutos. Y bueno, era como un Capuletos y Montescos, pero a los calorros y a los estirados. Y la verdad que fue muy divertido, una experiencia también muy chula. De
El domicilio habitual lo que hace es contar de una forma muy moderna, muy diferente, aprovechando todo lo que es la tecnología digital que nos daba, contar una historia muy clásica, que era como el asesinato de Orient Express o esta historia de un personaje que muere y a ver quién es el asesino que está alrededor, tipo un Cluedo o algo así, ¿no? Y la verdad es que domicilio habitual, este fue el que nos dio mayores alegrías porque tuvo un recorrido muy largo, se ha vendido incluso a muchos países, se ha pasado por muchos festivales, tiene casi 20 y tantos premios. La verdad es que domicilio habitual fue el pequeño saltito que nos permitió luego afrontar trabajos mucho más ambiciosos, ¿no? Como el largometraje. Hay que estar en primera línea de fuego. Esto es una bomba. Va a salpicar a mucha gente importante. Yo necesitaba contar un drama, algo bastante particular. Una historia que está enfocada hacia un lugar bastante oscuro, bastante negro, pero siempre haciéndolo con un homenaje a también un cine de género que a mí me gusta mucho, que es el policíaco, ¿no? El thriller. Lo que hacemos es contar una historia poliédrica de muchos personajes que han visto una situación, que son testigos de una situación y que cada uno cuenta su versión. No sé si hay un sello Rafa Tal realmente, porque más que nada por lo que queda por hacer, más que por lo que hemos hecho o lo que he hecho, pero sí, desde luego, quien se sienta a ver una peli nuestra, un corto nuestro o la movie, lo que sí se va a encontrar desde luego una falta absoluta de prejuicios. Smith y Wesson y yo.